Frena de eso, noticias. En el caso nuestro, particularmente, no hubo señalamiento de manejos de la irregulares. En el caso nuestro fue porque no se entregaron una factura de compra de material didáctico de manera original. Y nosotros posteriormente, y dijeron que la corrigiéramos, nosotros después asistimos a la Contraloría y presentamos las originales de la factura, lo que indica que no ha habido de nuestra parte ninguna acción de manejo irregular de los fondos. Además, la OIT, que participó en esto, también recomendó su preocupación, en este caso a la Corte, al Ministerio Público, porque se estaba atentando contra la libertad sindical, se estaba intentando no permitir la apertura y la utilización y, digamos, el buen funcionamiento de las relaciones sindicales. Por eso nosotros estuvimos allí, por eso nosotros decimos que no es eso, que hay una clara acción de persecución, porque no hay ninguna acreditación por parte de la Contraloría, ni mucho menos decir que hay que delito. Hay una confusión y la tenemos que aclarar. Al aclararla, se acabó el problema, en el caso particular del señor Gabriel Castillo. Entonces, este es un problema político, esto no es un problema jurídico, es un problema político que tendremos que atender desde el punto de vista jurídico y enfrentarlo desde el punto de vista político. Así que Gabriel debe tener claro, y sin duda lo tiene claro, que esta pelea no es de Gabriel, esta pelea es de CONUSI, de sus organizaciones, y a nombre de SUNTRA, Gabriel va a tener todo el respaldo que corresponde para enfrentar esta situación concreta que se da. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! Denunciamos desde esta tribuna la persecución injusta contra nuestro compañero Gabriel Castillo. Y esta persecución no tiene otras motivaciones que precisamente la lucha que llevaremos a cabo en los próximos días, en los próximos meses, contra la pretendida reforma a la Caja de Seguro Social, en donde se pretende aumentar la edad de jubilaciones a los trabajadores, donde se pretende privatizar los servicios de la Caja de Seguro Social y los fondos. Es por ello, compañeros, que exhortamos a todas las organizaciones de CONUSI y el pueblo a estar en máxima alerta y a luchar, a seguir luchando por los intereses del pueblo panameño y de los trabajadores. ¡Sin lucha! ¡Hay victoria! ¡Sin lucha! ¡Hay victoria! Y la pelea es...